resucitó. Cantemos con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Ahora tengo la esperanza de que Dios siempre perdona, que Cristo no me abandona, aleluya. Dios subiendo al cielo, nueva vida ahora tengo, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó, cantemos con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía en la que celebramos hoy nuestra fe, pero una fe que se fortalece en la esperanza. Por eso cada uno de nosotros hoy asimilamos la experiencia de aquellos discípulos que quedaron siendo una lectura de su fe, una lectura de su experiencia, de su vida, porque debemos repasar nuestra vida, y por eso hoy en esta celebración todo lo que nos pasa lo vamos a permitir que Dios lo transforme en Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios de la vida, del amor y de la misericordia, que en el camino de la vida se nos revela como el Salvador, esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, debemos ser humildes, y al observar nuestra realidad, al observar nuestras faltas, tener en cuenta que muchas confusiones y muchos errores nos han llevado a fallar, que hemos hecho cosas que realmente nos alejan de Dios y confunden a los que viven con nosotros, confunden a los que compartimos, nos hacen ver raros, extraños, y a veces generamos desilusión, desaliento, cansancio y desánimo. Por todo eso pedimos perdón. Tú que eres el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos a nuestro Señor.
se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, y que por la gloria en que nos ha restaurado, al gozarnos ahora de ser hijos tuyos, aguardemos con esperanza confiada el día de nuestra resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Dispongamos el corazón y la mente para recibir con alegría la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, de pie junto con los otros 11 apóstoles, pidió atención y les dirigió la palabra. Judíos y vecinos todos de Jerusalén, escuchen mis palabras y entérense bien de lo que pasa. Escúchenme, israelitas, les hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que ustedes conocen, conforme al designio previsto y determinado por Dios, fue entregado, y por mano de paganos, ustedes lo mataron en una cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David dice: tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua, y mi carne descansa esperanzada, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios lo había prometido con juramento sentar a su trono a un descendiente suyo, vio anticipadamente la resurrección de Cristo y dijo que no le entregaría a la muerte, ni su carne experimentará la corrupción. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús, y todos nosotros somos testigos. Ahora, exalto por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que estaba prometido y lo ha derramado. Esto es lo que ustedes están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío,
que me refugio en ti. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si ustedes llaman padre al que juzga imparcialmente las acciones de cada uno, proceda con cautela durante su permanencia en la tierra. Ya saben ustedes que los han rescatado de su vana conducta heredada de sus antepasados, no con oro y plata corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. El Cordero sin defecto ni mancha, previsto antes de la creación del mundo y manifestado al final de los tiempos para bien de ustedes. Por Cristo, ustedes creen en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, y así han puesto en Dios su fe y su esperanza. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres
de nuestro grupo as han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se las habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padecería todo esto y así entrará en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, para ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían al uno al otro: con corazón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir del pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas, hoy también nosotros, como los peregrinos de Emaús, vamos en el camino de la vida y hemos recibido también la noticia, la hemos vivido, la hemos practicado. Cada 8 días vamos a la iglesia, celebramos el gran acontecimiento de nuestra fe, la compartimos y vivimos inmersos en medio de una cultura religiosa. Los que estamos en la iglesia activos vivimos en medio de una dinámica de fe, pero esa dinámica de fe muchas veces corre el riesgo de convertirse en una rutina, básicamente en una experiencia del día a día, y que nos va sumiendo solamente en realidades especulativas. A veces creemos que sí, a veces dudamos. Es como el que tiene la madre todos los días, la tiene al lado, disfruta de ella, le hace la comida, y se vuelve tan rutinaria la idea que básicamente llega un momento en el que incluso puede llegar a despreciarla, a no valorarla y a no darse cuenta de lo que significa el no tenerla. Por algo dicen: nadie sabe lo que tiene, sino hasta que lo pierde. Y es verdad, estos acontecimientos tienen que tocar a nuestra esencia y a nuestra existencia para que nos demos. El apóstol Pedro le está diciendo al pueblo, hablándole en este primer querigma, en este primer anuncio al pueblo judío: quiero hablarles de Cristo, quiero hablarles de aquel Jesús de Nazaret, aquel que yo conocí, aquel
con quien yo viví, aquel que incluso afectó mi vida, transformó mi historia. De ese les quiero hablar. Y comienza a hacerles una presentación maravillosa, precisamente a aquellos que en un momento, teniéndolo en la evidencia de su presencia, se dieron el gusto de rechazarlo y de despreciarlo. Porque para todos nosotros es casi extraño convivir con Dios. Es extraño convivir con una persona buena, es extraño convivir con... Por eso, generalmente muchos de nosotros podemos convivir en medio de santos, podemos convivir en medio de personas extraordinarias, de personas maravillosas que permanentemente están siendo luz, testimonio, una maravilla en medio de nosotros, pero lastimosamente muchas veces no vemos, no captamos, no nos damos cuenta y corremos el riesgo incluso de despreciarlas. Pues ese mismo riesgo corrió el pueblo, ese pueblo judío. Ese mismo riesgo y esa misma situación. Muchos de ellos culposamente permitieron que Jesús fuera privado de la vida y juzgado y condenado sin hacer absolutamente nada. Muchos tal vez creyeron los demás tienen la razón. Pues así sucede absolutamente en todos los órdenes. Por eso el apóstol Pedro trata de despertar la conciencia y de decirles, a pesar de que lo juzgaron y lo condenaron absolutamente, pues bien, a ese que aparentemente murió en el fracaso, a ese que experimentó aparentemente todo el desamor humano y fue desaparecido, borrado de la intención de los vivos, Dios lo resucitó. Rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. El apóstol está mostrándoles claramente una verdad que él ha vivido. Ustedes lo hicieron, pero este encaja en las Escrituras. Este es el prometido. Ahora sí relean su historia. Ahora sí relean las Escrituras. Ahora sí vuelvan su mirada una vez más. Y dense cuenta que estamos engañados. Dense cuenta que ni siquiera el odio humano, la envidia humana, ni siquiera el desamor humano ha podido desaparecerlo. Tanto es así que aún después de haberle hecho el mal que se le ha hecho, Dios lo reafirmado en la existencia humana. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David se murió y lo enterraron. Lo sepultaron y se conserva entre nosotros hasta el día de hoy su sepultura. Pero como era profeta, sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono. Por eso este es el hijo de David, por eso este es el heredero de la unción, este es el rey verdadero de todo el pueblo, este es el que señala absolutamente toda la promesa de Dios, este es el que debe ocupar del corazón y regir las mentes, regir los sentidos, regir los designios, regir la historia de los seres humanos. Este es verdaderamente el esperado, aquel que completa nuestra esperanza, aquel que verdaderamente satisface nuestros sueños e ilusiones. Todos los seres humanos tenemos eso en la vida, sueños, ilusiones, deseos, fantasías. Y todos los seres humanos queremos encontrar esa respuesta ideal a nuestra vida y esa respuesta de plenitud. Y todos buscamos, absolutamente todos estamos buscando ese algo o ese alguien. Y nosotros hoy día tal vez no buscamos como los judíos, tal vez no esperamos como los judíos, porque los judíos ciertamente vivían en una conciencia histórica profética. Es decir, vivían en función de la profecía, en función de la promesa. Pero aún viviendo en función de la promesa se confundieron y no recibieron, no pudieron ver, no pudieron captar. Pues bien, el Señor dice, a pesar de la duda humana, a pesar de la incredulidad humana, a pesar de la incapacidad humana, Dios ha querido revelar al mundo, revelar a su Hijo. Pues bien, a este Jesús, a quien crucificaron y mataron, lo resucitó Dios.
y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo a cada uno de nosotros. Recuerde que estas son las palabras del apóstol Pedro en el Pentecostés. Y en ese Pentecostés el apóstol Pedro tomó el valor, la fuerza, tomó el entusiasmo, tomó la autoridad para retomar una vez más a todos sus hermanos confundidos y decirles: no podemos estar confundidos, no podemos estar desilusionados. Dios no desilusiona a nadie, Dios no confunde a nadie, nadie puede estar perturbado. La iglesia es una experiencia en la que se confirma la fe, no en la que se confunde la fe. Pues bien, llamados a la experiencia de la confirmación de la esperanza, debemos decir que ese Cristo es causa de nuestra felicidad. Y vuelve otra vez el apóstol Pedro y nos dice: pues bien, bien saben ustedes que su estéril manera de vivir heredada de sus padres los ha rescatado Dios de esa estéril manera de vivir, pero no los ha rescatado con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo. Y por amor a ustedes, le ha mandado en estos últimos tiempos, en estos que son los últimos tiempos, por Cristo en verdad, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Y la esperanza no defrauda, dice el apóstol. Entonces entendamos y comprendamos. El apóstol nos hace mirar hacia el crucificado y hacia la pasión del crucificado para alcanzar la gloria del resucitado. No solamente experimentamos, solamente pasando por el dolor, Él nos ha concedido el favor de la gloria, de la bendición. De la misma manera, este buen Dios nos explica que en medio de la perturbación debemos encontrar la luz que nos guía. Los discípulos de Emaús son la ejemplarización más clara de esos discípulos de la fe, de la tradición judía. Ellos son aquellos que comienzan a hacer esa relectura, pero la relectura negativa, en las sombras y en la oscuridad de su mente y de... No saben comprender, no enlazan la historia, no saben ver con la mirada de la esperanza, sino que miran con esa mirada fatalista, como miramos todos nosotros todos los días. Hacemos una relectura de nuestra vida equivocada después de que hemos padecido un accidente, después de que hemos pasado por momentos difíciles, estando en medio de la enfermedad, cuando se dan las situaciones duras, cuando hay situaciones que hay que replantear en la vida familiar o en la vida laboral. Muchos de nosotros asumimos el mismo papel desesperanzador y hacemos una relectura quejándonos, renegando, maldiciendo y muchas veces haciendo de esto una especie de alabanza a la frustración, a la tragedia, a la desesperanza total y llenando de sentimientos negativos a los otros. ¡Qué lectura tan horrible! De razón dice nuestro Señor Jesucristo en una manera fuerte: qué insensatos son ustedes, qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? ¿Acaso no es necesario para vivir la plenitud de nuestras vidas? ¿Acaso no es necesario pagar un precio? ¿Acaso no es necesario sacrificar? ¿Acaso no es necesario asumir una vida con sacrificios, con realidades, pero acaso no es necesario que si aspiramos a la grandeza de todo lo que Dios nos ha prometido, nos cueste? Pues bien, el Señor nos hace una relectura de la vida y en esa relectura de la vida nos ayuda a darnos cuenta que está mal fundada nuestra esperanza y que estamos haciendo un mal juicio, una mala visión de la realidad. Realmente Dios lo que está haciendo es confirmar en la historia de nuestra vida, aún en medio de aquello que llamamos frustración, de aquello que llamamos desolación, Dios está confirmando la esperanza. Así que es necesario, queridos hermanos, que, y esta es la experiencia más linda que Dios nos invita en este momento, que vayamos a la lección divina, a la lectura de la palabra de Dios
orada. Es decir, que como los discípulos de Emaús haciendo un nido de oración, una célula de oración, tres personas, es decir, una familia, una comunidad, se siente a releer su historia personal desde la palabra de Dios. Qué importante que hagamos, que un papá lo haga, una mamá, un empresario, un amigo, que absolutamente todos entremos en esa experiencia de releer nuestra historia a la luz de la palabra y recorriendo la palabra de Dios podamos permitir que Dios nos abra los sentidos para que podamos captar. Aquí están expresadas las dos partes de la Santa Eucaristía, la liturgia de la palabra que ilumina nuestro ser y que abre nuestros sentidos y nos llena de sabiduría y nos llena de gracia para poder comprender el misterio. Pero está también en esta lectura de Emaús el misterio de la Eucaristía y de la comunión, de la acogida, del compartir, esa experiencia maravillosa en la que unos y otros nos damos y nos solidarizamos. Y precisamente este Cristo se entrega una vez más a sí mismo, porque esta es la necesidad de la comunión verdadera, la entrega total, el compartir total. Cuando convivimos y compartimos, esclarecemos nuestra vida. No dejamos al otro en la frustración, lo acogemos y compartimos con él la esperanza. Y cuando él se compartió y se dio, cuando él se entregó, más allá de las palabras, más allá, quiso convivir con ellos, comer con ellos, en ese instante se les abrieron los ojos y lo reconocieron. En la comunión eucarística se reconoce el amor de Dios. Cuando tú vienes a la Eucaristía, escuchas con fervor la palabra que se profesa cada día y tú dentro de esa misma Eucaristía celebras todas tus tensiones humanas, toda tu realidad humana, permites que ese encuentro profundo, santo, santificador, se convierta en un momento de transubstanciación, el milagro de la Eucaristía. Dios se hace presente y ese Dios que se hace presente te alimenta y fortalece tu corazón para que yo no vivas en tener un sentimiento de fragilidad, sino de fortaleza, y que frente a cualquier duda puedas decir: no arde mi corazón porque siento que Él está conmigo, y pueda salir y decirle a los demás: he experimentado en el encuentro con el Señor, con el Señor en la palabra y en la comunión con los hermanos, que Él está vivo y en medio de nosotros. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El Señor resucitado acompañó a los discípulos por el camino, compartió con ellos las Escrituras y les partió el pan. Él viene hasta nosotros en su palabra y sus sacramentos para fortalecer nuestros pasos mientras caminamos a la casa del Padre. Animados por su presencia, digámosle: Señor resucitado, escucha nuestra oración. Señor resucitado, escucha nuestra oración. Para que nuestra iglesia comparta siempre las Escrituras y el pan en donde Cristo es rechazado. Oremos al Señor. Señor resucitado, escucha nuestra oración. Para que todas las gentes, reconociendo sus diferencias,
puedan caminar unidas como amigos y compañeros. Oremos al Señor. Señor resucitado, escucha nuestra oración. Para que cuantos andan abatidos y sin ánimo por el camino de la vida, sientan arder su corazón al escuchar las palabras del Evangelio. Oremos al Señor. Señor resucitado, escucha nuestra oración. Por nuestros hermanos y hermanas difuntos, para que conozcan la misericordia de nuestro Padre, que juzga con imparcialidad. Roguemos al Señor. Señor resucitado, escucha nuestra oración. Para que la valentía de Pedro nos lleve a profesar nuestra fe y proclamar a Cristo como el exaltado a la derecha de Dios. Oremos al Señor. Señor resucitado, escucha nuestra oración. En un momento de silencio, oramos por las intenciones personales. Roguemos al Señor. Señor resucitado, escucha nuestra oración. Padre amoroso, tú nos reúnes en la fe y abre nuestros corazones a tu verdad. Fortalece nuestra fe para que aspiremos a hacer nuevas todas las cosas, que sintamos la presencia de tu Hijo en cada paso que damos hacia ti. Te lo pedimos por Jesucristo, el Señor resucitado. Amén. Presentemos nuestra ofrenda al Señor. Me dijiste buen amigo, que me hubiera asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén, Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a la aldea de Maús, por el camino de que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Quisiera que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba, Pedro, Juan y algunos otros hoy también allá buscaron, mas se busca la confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a la aldea de Maús, por el camino de corazones, ignoras a los profetas, en la ley que está anunciado que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria eligiera la aflicción. En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía. Oren, queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo. Y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir y aunque sacrificado está siempre vivo. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto, nuestro obispo Tomás, el obispo auxiliar Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente todas las intenciones que recibimos y por las cuales oramos en este altar. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, Dios nos ha dado la gracia de compartir la vida y la fe. Unidos en ese amor fraterno, digamos como Cristo nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a recibirlo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos preserven desde ya para la vida eterna. Cuerpo de Cristo.
la sangre de Cristo. Los peregrinos de Emaús, hoy permita que Dios te acompañe en tu vida y entrégale a Él todos tus afanes, tus inquietudes. Cuéntale todo, cuéntale como esos discípulos de Emaús, cuéntale. Cuéntale qué te aflige, qué te agobia, qué te amarga la vida. Cuéntale qué hay en tu corazón que te genera confusión. Cuéntale que Él quiere escucharte. Él quiere recibir esos lamentos, esos gritos, todas esas experiencias que tienes en tu corazón, en tus afectos. Entrégale tus miedos, entrégale tus inseguridades, entrégale todo aquello que te atormenta, que te da miedo la enfermedad, que te da miedo tus hijos, te da miedo tu hogar, tu trabajo. Todo eso que genera en ti tanta ansiedad, pídele a ese buen Dios y dile que Él te dé el consuelo, que Él te dé la paz, que Él te enseñe, que Él te diga, que Él te sane y te libere. Pídele a ese amado Jesús que a su lado desaparezca y se disipe todo temor. Que Él lo haga. Que Él te dé la gracia de que tu corazón sea libre de todo temor. Confía en Él, cree en Él. Él está contigo y Él comparte contigo tu dolor. Bendícelo con amor y dale gracias. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad,
Concédele llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dios, que por la resurrección de su unigénito tuvo a bien dispensarle las gracias de la resurrección y de la adopción, con su bendición les conceda disfrutarlas. Amén. Que aquel de quien por la redención recibieron el don de la eterna libertad les conceda bondadoso tener parte en la herencia eterna. Y pues por la fe en Él, en el bautismo, ya tomaron parte en la resurrección, merezcan desde ahora una vida santa y ser admitidos en la patria celestial. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Demos gracias a Dios. Que todo cuanto vive y respira alabe al Señor. Que todo cuanto vive y respira alabe. Alabadle al Señor en su santuario.